¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Sobre la Mesa, el formato de Membrilla Televisión de tertulia, actualidad y debate. Hoy hablaremos de tauromaquia y lo haremos con expertos y profesionales en la materia que nos analizarán. Analizaremos junto con ellos la situación que está atravesando el sector taurino, que precisamente en las últimas fechas ha salido a la calle para reivindicar sus derechos. También analizaremos cómo han vivido estos últimos meses de confinamiento y del parón de la actividad en el mundo de la tauromaquia y cómo se presenta también el futuro de la fiesta nacional. Vamos a pasar a saludar a nuestros invitados de hoy y empezamos por Pedro Arroyo, presidente de la Peña Cultural Taurina Samuel Flores de Membrilla, que lo tenemos por aquí con nosotros. Pedro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes y bienvenidos aquí a los compañeros Luis Carlos, Diego y Manolo del Moral. Esperamos pasar una tarde un poco entretenida a pesar de la pandemia que tenemos encima. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Saludamos ahora a Luis Carlos Castellanos, banderillero, también es natural de Valdepeñas, pero prácticamente hijo adoptivo de Membrilla. Luis Carlos, bienvenido y muchas gracias también por acompañarnos hoy. Pues nada, gracias a vosotros, buenas tardes a todos mis compañeros de tertulia y nada, espero que pasemos un rato agradable. Saludamos ahora a Diego Ortega, presidente en Castilla-La Mancha de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España. Diego, bienvenido, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar y para mí pues un lujo estar acompañado en esta mesa por grandes profesionales y aficionados como son Pedro, Luis Carlos y mi amigo Manuel del Moral. Y como digo, muchas gracias y un privilegio estar aquí para hablar de lo que nos gusta de toros a pesar de la situación. Bueno, y por último, saludamos a Manuel del Moral, periodista taurino y aficionado, también lo hemos tenido por aquí en Membrilla recientemente. Manuel, gracias también por acompañarnos en este programa. Gracias a vosotros por invitarme. Para mí siempre venir a Membrilla y hablar de toros es un placer. Bueno, pues si os parece vamos a comenzar haciendo un pequeño recorrido por vuestra trayectoria. Como decíamos al inicio del programa, los invitados que tenemos hoy con nosotros son expertos en la materia y además grandes aficionados que están ligados al mundo del toro. Y empezamos por el presidente de la Peña Taurina, de la Peña Cultural Taurina, Samuel Flores. Vamos a recordar que es una peña fundada en el año 2001 por un grupo de amigos y aficionados al mundo del toro. Y el nombre de esta peña es en honor al ganadero Samuel Flores. Próximamente, el próximo año 2021, se celebra su 20 aniversario. Hace muy poquito que celebraban el 19 aquí en el Casino Manchego de Membrilla con una charla coloquio de la que hablaremos posteriormente. Y en la actualidad pues ya son 130 socios con los que cuenta esta peña. Pedro, una peña que se caracteriza, como decimos, por ser una de las más arraigadas también de nuestra zona y que siempre intenta con este tipo de actividades como la que mencionábamos, pues seguir fomentando, ¿no?, la afición por el mundo del toro. En este caso lo hacíais con una charla coloquio recientemente, ¿no? Pues sí, intentamos colaborar y aportar nuestro grano de arena como aficionado para potenciar lo que es la cultura de la tauromaquia, en la medida en lo que podemos, a pesar de que no tenemos plaza de toros, no tenemos alguna ganadería cercana que podamos apoyarnos un poco, pero dentro de nuestras posibilidades hacemos casi todo lo que podemos. Bueno, pues ya casi 20 años de esta peña cultural taurina de Membrilla, que bueno, pues como decía Pedro, pues siempre intentan y hacen todo lo posible por seguir fomentando la pasión que une a todos sus socios. Y además aquí en Membrilla, que a pesar de, como decía, no tener plaza, sí que hay una gran afición y lo han demostrado también en la afluencia de público que ha habido en las actividades que siempre organizan. Como decíamos, también tenemos con nosotros a Luis Carlos Castellanos, banderillero de toros, natural de Valdepeñas. Durante 5 años estudió en la Escuela Marcial La Landa de Madrid como novillero, debutó ante el público en Ruidera y después se ha toreado
como novillero en una treintena de festejos y decidió cambiar el oro por la plata y hacerse banderillero, y estos últimos años pues ha tenido el lujo de torear en corridas bastante destacadas. Luis Carlos, como lo decíamos al inicio, te une también un vínculo especial con Membrilla, donde también eres muy querido, y bueno, cuéntanos también sobre tu trayectoria, tu relación con este mundo, a pesar, bueno, pues de también haber cambiado, digamos, tu oficio. Bueno, pues nada, al final la vida pues te lleva a tomar decisiones, y yo tomé la decisión de hacerme banderillero, y la verdad es que me siento orgullosísimo de pertenecer a los Hombres de Plata. Y bueno, pues lo que me liga con este maravilloso pueblo pues es, pues fíjate, nada más que mi mujer. O sea, que vivo aquí, me siento un membrillato más, me han acogido siempre con mucho cariño, y la verdad es que muy feliz de estar aquí. Y nada, y esperar que poco a poco esto pase, este problema que nos ha tocado vivir, y que la profesión nuestra, pues es verdad que está pasando por un momento bastante malo, ya no solo por el tema de la pandemia, sino también por los temas del gobierno, de la aceptación un poquito de la gente hacia la tauromaquia, que parece ser que hoy en día pues estamos un poquito ahí como apartados. Pero bueno, confío en que somos gente con mucha fuerza, hemos luchado siempre y creo que saldremos de esta seguramente más reforzados aún. Bueno, pues ahora más adelante analizaremos esta situación tan delicada que está atravesando el sector, como tú mencionabas, y bueno, pues intentaremos también desde aquí relanzar esa cultura que, como tú decías, pues está siendo dada de lado por ciertos sectores de la población, aunque no todos. Vamos a hablar ahora de Diego Ortega, como decíamos al inicio, presidente de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España, natural de Alcázar de San Juan, y ejerce como profesor de educación física en secundaria. También fue alcalde de Alcázar de San Juan y bueno, pues es habitual de tertulias y medios de comunicación. También ha impartido cursos sobre temas de espectáculos taurinos. Y bueno, pues Diego, como decíamos, ¿cuál dirías que es tu trayectoria? ¿De dónde viene también tu afición y bueno, pues tu vínculo al mundo de la tauromaquia? Bien, mi afición al mundo de la tauromaquia pues viene desde bien pequeñito, pues una afición transmitida pues por mis padres, por mi familia, que desde bien pequeñito pues me llevaban a los toros, y también, bueno, pues una afición que se ha ido incrementando por amigos que tienen esa gran vinculación con el mundo de la tauromaquia, por ejemplo un torero de la tierra, también de Alcázar de San Juan, como es Aníbal Ruiz, y que a mí me han ido también introduciendo poco a poco también en esa afición, haciendo que ese gusanillo de la tauromaquia, pues aunque sea como aficionado, como aficionado práctico también en algunas ocasiones, pues hayamos también tenido la sensación de descargar adrenalina, y como decía, bueno, pues potenciando también esa afición a través de otros amigos comunes como Luis Carlos, como Manuel del Moral, y que a través de ellos y de, bueno, pues de muchos amigos conocidos, pues ir profundizando, y que ese gusanillo de la tauromaquia pues nos ha ido cada vez picando más y haciendo, bueno, pues implicarme también pues en algo también muy importante, como es las tareas de la presidencia en las plazas de toros a través de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España. Quiero tener un saludo, pues un recuerdo muy especial a nuestro presidente nacional, fallecido recientemente, hace pues muy poquitas fechas, Marcelino Moronta, que me dio la oportunidad de implicarme, de comprometerme en estas tareas de las presidencias de las plazas de toros, y fue él pues quien me designó como presidente de la Asociación de Presidentes de Plazas de Toros en Castilla-La Mancha. Es una tarea apasionante, es una tarea bonita, pero es una tarea ardua, en la que queda todavía mucho por seguir defendiendo, en primer lugar, dignificando la tarea de los presidentes de las plazas de toros
en España y de una forma particular en Castilla-La Mancha, y sobre todo con ese objetivo de defender la integridad del toro de lidia, cada vez que se presenta y cada vez que tenemos lugar de presenciar ese majestuoso animal en toda su integridad, así debería ser, en las plazas de toros de Castilla-La Mancha. Bueno, pues también una tarea complicada, Diego, la que tienes en estos momentos con el cargo que ostentas defendiendo, y esperamos también que ese gusanillo del que hablabas pues también se despierte entre nuestros espectadores, que puedan disfrutar de este programa, de eso se trata también. Y ya por último, bueno, pues vamos a hablar de Manuel del Moral, como decíamos, es fotógrafo, periodista taurino, es nacido en Ciudad Real y desde muy joven acompañó a su padre, el reconocido crítico taurino Diego del Moral, y bueno, pues de ahí, Manuel, imagino que es donde viene, ¿no?, esa afición, también, al igual que Diego, aficionado práctico, y bueno, pues cuéntanos, bueno, también hay que decir, presidente de la Federación Taurina Manchega, y además es director del diario digital taurino Cargando la Suerte. Manuel, bienvenido de nuevo a Membrilla. Como decíamos al inicio, te teníamos por aquí hace muy poquito, hace unos meses, aunque ha cambiado mucho la situación desde entonces. Vamos a hablar también de cuál es ese vínculo que te une al mundo de los toros. Bueno, pues yo, como os he comentado antes, desde muy pequeño, con 3 o 4 años, empecé a ir a las plazas de toros de la mano de mi padre, que entonces cubría toda la provincia de Ciudad Real y toda la región para el semanario Taurino Aplausos y para algún medio nacional como Radio Nacional de España o la cadena SER en aquel entonces. Y desde muy pequeñito, pues eso, yo no me perdía ninguna corrida porque iba de la mano de mi padre. Luego eso me llevó a, cuando era un poquito más mayor, estuve una temporada en la Escuela Taurina de Albacete, que ya fue mi perdición, porque fue lo que ya me hizo ya ser un aficionado incondicional. No he tenido la capacidad para ser profesional, pero sí he tenido la capacidad para, yo creo, ser un gran aficionado, que respeto mucho a los profesionales, y bueno, también me ha llevado a hacer mis pinitos y mis festivalitos y torear en público alguna que otra vez y poder matar el gusanillo. Luego, mi profesión no tiene nada que ver con el mundo del toro, pero tenemos el diario digital de información taurina Cargando la Suerte, que hemos conseguido en estos 10 años que llevamos, algo más de 10 años, pues ser un referente de información taurina, que pensábamos que había un hueco que había que cubrir en la prensa taurina, sobre todo de la provincia, aunque hacemos algo siempre apoyando a los toreros de la tierra, a los ganaderos de la tierra, cuando tienen actuaciones fuera de la provincia, que creemos que tenemos que darle eco a esa información, pero principalmente en la provincia de Ciudad Real creo que hemos conseguido pues cubrir un hueco ahí importante dentro de la información taurina. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro también por haberos introducido de esta forma, para que todos los que nos estén viendo pues os conozcan un poquito mejor, aunque seguro que todos los aficionados de nuestra zona os conocerán seguro. Y ahora vamos a pasar, decíamos al inicio, que el pasado mes de febrero, el 7 de febrero, se celebraba un acto, una charla, coloquio en el Casino Manchego organizado por la Peña Cultural Taurina de aquí de Membrilla, para celebrar su 19º aniversario. Vamos a recordar esta noticia y ahora, si os parece, vamos a comentar todos los temas que se trataron en esta charla. El Casino Manchego acogía la noche del viernes la celebración del 19º aniversario de la Peña Cultural Taurina Samuel Flores de Membrilla, con una charla coloquio que reunió a 3 figuras destacadas del mundo del toreo. El acto arrancaba con la bienvenida del moderador Manuel del Moral, quien puso en valor la labor que desarrolla la Peña Samuel Flores desde sus inicios, destacando que se trata de una de las más antiguas e importantes de la provincia. Su presidente, en declaraciones, aseguraba sentirse muy orgulloso de la trayectoria de la peña. Lo valoramos bastante porque ya llevamos muchos años y estamos muy consolidados ya como Peña Taurina, y la verdad es que estamos muy contentos y la gente pues sigue apoyando los toros, aunque en otros sitios está un poco
poco más parado, pero nosotros podemos estar contentos que la gente nos apoya. Tras una presentación de los tres ponentes en la que se realizaba un breve recorrido por su trayectoria profesional, daba comienzo el coloquio con Vicente Llestera, quien quiso recordar las dificultades que encuentran hoy en día los toreros de provincias para torear. Asimismo, reconocía el mérito de jóvenes matadores como Tendero, que también destacaba la importancia de saber esperar la oportunidad. Es una aportación de todo lo que conlleva lo que es el festejo taurino y lógicamente, bueno, cada uno aportaremos nuestra experiencia y nuestro bagaje taurino y bueno, es importante siempre porque todo va unido, o sea, tanto el toro como el ganadero, como el matador, como el banderillero, pues es parte del espectáculo, entonces todo es un aporte importante. Tenemos la suerte, ¿no?, de estar en una tierra muy taurina en la que, bueno, se apoya y se fomenta la fiesta, creo que de las comunidades o de las provincias que más festejos dan a lo largo del año. Y bueno, y cosas como esta no faltan, ¿no? Yo tengo la suerte de asistir a muchas y ser amigo de muchas peñas como esta, y bueno, y es súper importante. Y como te digo, creo que tenemos la suerte de estar en una provincia, ¿no?, que donde más festejos se dan, donde más ganaderías hay y donde creo que más arraigo hay la tauromaquia. Por su parte, Enrique Sánchez, mayoral de la ganadería El Ventorrillo, aprovechaba su intervención para reconocer el trabajo de las escuelas taurinas que dan la posibilidad a los nuevos aprendices de evolucionar y animaba también a las futuras promesas a seguir formándose. El mayoral quiso destacar la importancia de rentabilizar el ganado en los festejos populares. Ahora mismo Castilla-La Mancha puede ser, pero con diferencia, la afición mejor que hay, pero de todas, ¿eh? Tranquilamente te lo puedo decir, y pueblo por pueblo, ¿eh? La verdad que ya están haciendo mucho esfuerzo, oye, uno con festivales, otro con cuatro vacas por la calle, otro que da la corrida de toros, haciendo mucho por la fiesta, ¿no? La verdad que veo mucha afición. Bueno, pues ahí teníamos esta noticia que dábamos el pasado 7 de febrero, esta charla coloquio organizada desde la Peña Cultural Taurina Samuel Flores de Membrilla. Y Manuel, voy a empezar contigo, además tú estuviste presente en esta charla coloquio moderando también las intervenciones de los invitados. El objetivo era hablar del mundo del toro desde tres artes diferentes. Bueno, ¿qué nos puedes contar de todo lo que, las conclusiones que se llegaron en esta charla en la que la formación fue uno de los puntos claves, ¿no?, que se mencionaron también por parte de todas las personas que intervinieron? Pues sí, pues fue una charla que quién nos iba a decir que dentro, que a lo largo de los meses nos iba a pasar todo lo que nos ha pasado después, ¿no? Es este tipo de charlas que organizan las peñas taurinas para la tauromaquia son súper importantes porque la llama de la tauromaquia no se puede limitar solamente a los meses donde está la temporada en activo. Y por eso yo soy muy, muy respetuoso con estas cosas y siempre que me piden colaboración, como en ese caso fue la Peña Taurina de Samuel Flores, pues no duden en venir. Dentro de la tertulia pues se habló de la importancia sobre todo de la formación de los nuevos toreros y de las escuelas taurinas. Tanto Vicente Llesteras como Fernando Tendero se criaron y empezaron en el mundo del toro por medio de la escuela taurina, de escuelas taurinas, en concreto la de Madrid, y luego Enrique Sánchez también puso el punto de vista desde el punto de vista de una ganadería manchega y se habló un poco de la tauromaquia en la región, no solamente se habló de la provincia, sino en la región. Se habló un poquito de todo, se hablaron de las vivencias de una figura del toreo como es Vicente Llesteras, que ha toreado con los más grandes. Sin ir más lejos, esta tarde, antes de desplazarme a Membrilla, estaba viendo yo una corrida de la Plaza de Toros de Madrid en Canal Toros, de Sepúlveda, y estaba él toreando con el maestro Ortega Cano, y nada más que viendo cómo bregaba ese toro el maestro Llesteras, pues merece la pena ver la corrida, aunque ya sabes el resultado porque la conoces de hace muchísimo tiempo. Luego las vivencias de un torero como Fernando Tendero, que es un torero que, aunque este año cumple 10 años de alternativa, está todavía por hacerse, porque es cierto que de novillero toreó mucho, pero de matador de toros las cosas cambian y no ha tenido la suerte de poder torear con esa rapidez que muchas figuras torean y entrar en los circuitos de las grandes ferias.
ha sido un torero que ha toreado más en los circuitos de la provincia de Ciudad Real, pero que explicaba lo duro que es esto y que tiene que estar preparado para en cualquier momento que le salte la oportunidad poder a atacarlo. Y luego Enrique Sánchez también habló de la forma de cómo se cuida el toro y se defendió de estos falsos animalistas que van por la vida diciendo que somos todos los taurinos unos asesinos, y explicó también un poco de la cara del toro bravo en el campo, cómo vive, cómo se le cuida y todo eso. Ese más o menos fue el resumen. El presidente de la Peña, Samuel Flores, también participó en el coloquio, como no podía ser de otra manera, y la verdad es que muy agradecido y muy contento porque el salón donde se celebró se llenó y pasamos una tarde muy agradable. Bueno, has mencionado, hablabas en el caso de Fernando Tendero, él mismo mencionaba la importancia de saber esperar la oportunidad, ¿no? Yo creo que también fue una de las frases, ¿no?, destacables de las que hizo referencia, y yo quería plantearos sobre lo que mencionaba Vicente Yescera, ¿no?, las dificultades que encuentran los toreros de provincias para torear. No sé, esta situación, ¿qué análisis podéis hacer de este, bueno, pues de esta afirmación que realizaba Vicente Yescera? Quizá Luis, que es el profesional que está en activo, podría dar un punto de vista. Sí, la verdad es que es complicado porque últimamente pues ha bajado mucho el número de espectáculos taurinos en los pueblos, entonces es muy difícil que un chaval de un pueblo llegue a coger ese bagaje o se ruede en localidades pequeñitas para luego, cuando llegue el circuito o Madrid, que es el, como digamos, la catedral del toreo, pues puedan llegar con ese cierto bagaje, ¿no?, que puedan desarrollar todo eso que han aprendido en estos pueblos. Pero eso debería de ser así. Lo que pasa es que, por desgracia, ahora es al revés. Ahora el novillero, para poder torear en más sitios, deben de ir a Madrid primero, con lo que conlleva eso, sin tener esa preparación ni ese rodaje, para poder abrirse más plazas, más localidades. Entonces pues es complicado, la situación está complicada, pero ya digo, todo viene porque se ha reducido mucho el número de festejos en las localidades pequeñas, en plazas de tercera, de cuarta, incluso hasta de segunda, y ese es el problema mayor que yo veo. O sea, que viene un poco del origen, ¿no?, de lo que estamos hablando precisamente, ¿no? La crisis que está sufriendo el sector pues afecta también a esos nuevos profesionales que quieren abrirse camino y ven esas trabas, ¿no?, esas dificultades. Otro de los puntos en los que se hablaron también en esta charla coloquio, lo mencionaba Manuel del Moral, te lo voy a preguntar a ti, Pedro. Bueno, pues sobre todo la poner en valor la afición en nuestra región, en Castilla-La Mancha, y también las ganaderías, ¿no?, que es quizá la parte más desconocida o que menos publicidad tiene de este sector. Yo creo que también, ¿no?, era el objetivo, invitando en este caso a Enrique Sánchez. Pues sí, el presentar o dar a conocer las ganaderías, la cantidad de ganaderías buenas que tenemos en Castilla-La Mancha, y hacerlas conocer a los socios, y que la gente se vaya introduciendo tanto como en capeas, en tentaderos, para que vayan cogiendo cada vez más afición. Luego también en el ámbito económico, pues pienso que las administraciones públicas deberían apoyar más, porque los ingresos tributarios del Estado español, no solo hablamos de recaudaciones impositivas correspondientes a operaciones relacionadas meramente con el sector taurino, sino también aquellas procedentes de sectores colectivos vinculados tanto auxiliares, tanto a alojamiento, hostelería, restauración. Todo eso es lo que va moviendo de alguna manera la tauromaquia y crea afición de verdad.
o sea, todos los sectores que dependen de alguna manera de este sector principal, ¿no? Que es también una de las reivindicaciones que precisamente el sector viene demandando, ¿no? Que es que no solo se trata de dar de comer a los toreros, sino claro, a todas las familias que viven de este mundo, ¿no? No sé, en este caso, si tenéis algo también que añadir a este apunte que hacía Pedro. Es que es la actividad cultural menos subvencionada de todas las administraciones públicas y al mismo tiempo la más cuestionada y alentada por intereses multinacionales y detractores que aprovechan la crisis económica, ahora la pandemia y con el buen hacer y la pasividad de los aficionados, pues están aprovechando el momento para encima machacar más al mundo del toro. Yo creo que deberíamos de apoyar entre todos, porque claro, nos vamos callando y ellos cada vez se crecen. Hay cuatro antitaurinos, cuatro que no quieren los toros. Yo respeto que no los quieran, pero con no ir a verlo, a mí no me gusta el fútbol, pues no voy a verlo, pero los toros es un sector que da mucho trabajo y mucha vida, y además es la cultura de siglos de España, una de las culturas más importantes de España, pienso. Yo añadiría, a colación de lo que se está comentando Pedro, que no hay que olvidar que los toros, el espectáculo de los toros, la tauromaquia, es el segundo espectáculo de masas en este país, en España, después del fútbol, y por tanto, esa importancia como tal, esa importancia social, es la que debe darse desde las administraciones, desde las instituciones, desde la administración nacional, desde las administraciones regionales y, por supuesto, desde las administraciones locales. Genera más de 4.500 millones de euros para las arcas de la administración nacional y, en contraposición, como también comentaba Pedro, ese sector con menos ayudas y con menos subvenciones de la cultura. La cultura en este país, afortunadamente, y los amantes del mundo de los toros nos congratulamos de que todos los sectores y manifestaciones culturales y artísticas estén subvencionadas, pero nos echamos las manos a la cabeza y nos sublevamos contra la postura del gobierno de no subvencionar y no ayudar la tauromaquia como bien de interés cultural, como patrimonio cultural digno de protección y como patrimonio cultural inmaterial, que es por ley. Y por tanto, como así establece también la Constitución española, las administraciones, los poderes públicos, están en la obligación de potenciar, de ayudar, de proteger y por tanto de subvencionar, como a cualquier otra manifestación cultural artística, la tauromaquia. Y también, pues, muy importante, comentaba también Pedro, ¿no? Son casi 200.000 puestos de trabajo, entre puestos de trabajo directos e indirectos, los que genera el sector de la tauromaquia. Por no decir la riqueza medioambiental que supone en cuanto a la protección de la dehesa, el campo donde se cría el campo bravo. En definitiva, pues todos los aspectos culturales, medioambientales, económicos, de creación de puestos de trabajo, de cultura, en definitiva, pues lo que es la tauromaquia como marca España y que debemos seguir potenciando y debemos seguir entre todos aportando. Y algo muy importante que siempre que tengo ocasión de reivindicarlo, y aquí también pues ese llamamiento a los profesionales, a los medios de comunicación, a los aficionados, como es la unidad. Tal vez si de algo nos está valiendo pues esta situación tan complicada de la pandemia, es que parece que está aflorando esa unidad que desde hace tantos años debería estar más patente. La unidad entre profesionales, entre figuras y no figuras, esa unidad entre apoderados, entre empresarios, entre ganaderos, entre aficionados, entre medios de comunicación, cada uno defiende sus intereses, pero teniendo en cuenta que como cada uno tire de su cuerda, la cuerda se rompe y no vamos a ningún sitio. Yo creo que si algo está valiendo todo esto es para entender y comprender que todos vamos y debemos ir en el mismo barco para entre todos hacer una lucha común para conseguir los objetivos que entre todos queremos conseguir.
Bueno, de esta reflexión que nos hablaba Diego, vamos a dar paso a un vídeo porque recientemente, esta misma semana, los profesionales taurinos han protestado delante del Ministerio de Trabajo ante lo que consideran la discriminación que están sufriendo por parte del Ejecutivo. Vamos a escuchar, si os parece, esta noticia y después seguimos comentando este tema del que habéis hablado y que está sobre la mesa en el programa de hoy. Profesionales taurinos se han manifestado este martes a las puertas del Ministerio de Trabajo y Economía Social ante lo que consideran una discriminación por parte de la ministra Yolanda Díaz, que deniega las ayudas destinadas al sector cultural para hacer frente a la situación derivada del COVID-19. Bajo pancartas con lemas como «La discriminación es delito», «La tauromaquia es cultura» o «Los toreros somos cultura, no a la discriminación», numerosos profesionales del mundo del toro han protestado en Madrid al grito de Yolanda Díaz, dimisión, acompañados de silbatos y tambores. Coincidiendo con el inicio de las manifestaciones del sector, el presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, ha dirigido una carta abierta a la titular de la cartera de trabajo en la que reclama lo que por derecho les corresponde. Martín denuncia que la ministra antepone la política identitaria antitaurina de su grupo a la justicia, asegurando que son muchas las familias que lo están pasando mal y que el gobierno está dando la espalda. El comunicado concluye afirmando que no quieren privilegios ni un estatus especial, solo lo que por derecho aseguran les corresponde. La Fundación Toro de Lidia indica que el pasado mes de mayo el Ministerio de Cultura aprobaba una serie de ayudas al sector cultural, entre las que estaban unas prestaciones extraordinarias por desempleo a los artistas en espectáculos públicos, categoría en la que legalmente están incluidos los profesionales taurinos. Sin embargo, afirma, se rechazan todas las solicitudes de estos trabajadores. Entre los rostros conocidos que se concentraban ante el departamento que dirige Yolanda Díaz este martes, se hallaban matadores de toros como Cayetano Rivera, Andrés Rocarrey, José María Manzanares, El Juli, Sebastián Castella o Miguel Avellán, o el picador Pedro Iturralde. Rivera se refería a la situación del sector como desesperada y calificaba de inaceptable la postura del Ministerio de Trabajo. Finalmente, el picador Pedro Iturralde explicaba que la última corrida de toros en la que trabajó fue en octubre, concluyendo que la mayoría de las familias que viven del toro ahora mismo están totalmente desamparadas. Bueno, pues ahí teníamos las imágenes de las manifestaciones del sector en estos últimos días. Os voy a pedir un breve titular a cada uno de vosotros y después damos paso a publicidad para que sigamos comentando este tema. Manuel, empezamos contigo. Pues a mí me parece que lo que está haciendo el gobierno con los profesionales del sector taurino es un atropello, una injusticia y yo creo que deja muchísimo que desear, porque independientemente de gustos, los que nos gobiernan y los que llevan el destino del país tienen que gobernar para todo el mundo, para los que les guste o los que no les guste, los que les han votado y los que no les han votado. Y poco más, si luego vamos a entrar más en detalle, entraremos. Luis Carlos estuvo ayer y podrá contar algo más. Voy a pedir un titular a cada uno, Diego, en tu caso, y después vamos a hablar más en profundidad sobre este tema y ya podréis añadir también más y debatiremos también sobre el tema. Muy brevemente, en relación a estas imágenes que hemos visto, pues yo creo que habría que destacar la igualdad que debe suponer la tauromaquia en relación al resto de las manifestaciones culturales y artísticas y la libertad. Mire, a quien no le guste los toros que no vaya, igual que si a mí no me gusta otra manifestación cultural, pues no voy. En este sentido, creo que la igualdad y la libertad deben ser las que deben predominar, porque además son derechos constitucionales que se deben defender. Luis Carlos. Yo creo sinceramente que es ellos silenciosamente lo están haciendo así para acabar con nosotros. O sea, no lo van a decir, no van a decir que quieren acabar con la fiesta nacional, pero lo están haciendo de tal forma para que tanto los profesionales como los ganaderos, como todo el mundo del toro llegue a un momento en el que ya no pueda más y al final se tenga que terminar. Creo que es esa la lectura que yo veo de todo esto. ¿Y Pedro? Pues lo que están diciendo aquí los compañeros, que están machacando al sector por un sitio, por otro,
y encima no apoyando y económicamente y poco más se puede decir, si es que se está viendo claramente que necesitamos apoyo de las administraciones públicas para que todos puedan seguir funcionando, que es que son miles de millones y miles de puestos de trabajo que se están perdiendo. Bueno, pues sobre estas reivindicaciones vamos a hablar enseguida, vamos a volver después de una breve pausa y seguimos comentando las reivindicaciones del sector frente al resto de la cultura de nuestro país. Vamos a hablar de ello enseguida. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Sobre la Mesa, Tauromaquia, y nos quedábamos con un vídeo, el vídeo de las manifestaciones que se están celebrando en los últimos días, en las que los profesionales del sector reivindican ante el Ministerio de Trabajo la discriminación que están sufriendo como parte del sector cultural. Y decíamos, Luis Carlos Castellanos ha estado presente en estas reivindicaciones. Vamos a hablar, si te parece, de esa unión de la que también mencionabais previamente, que se ha podido ver estos días ante unas reivindicaciones que son comunes, ¿no?, en el sector taurino. Sí, por decirlo de una forma, yo creo que es lo más positivo de todo, que hemos sido capaces de juntarnos, de hablar, compañeros, mozos de espada, picadores, banderilleros, matadores de toros, figuras del toreo. Y bueno, pues la verdad es que basta ya, yo creo que ya es lo que tenemos que hacer y no dejarlo en estos días. Si seguimos sin encontrar una explicación o una ayuda, pues seguir con ello hasta que esto acabe, porque creo que es lo que ha dicho mi compañero Manuel, es un atropello. Yo pienso que cada uno, aparte de sus gustos personales, tiene que saber que está gobernando un país en donde hay determinada gente que se ha quedado atrás, como ellos bien decían, que no iban a dejar a nadie atrás. En este sentido, el mundo del toro, puedo hablar de mí, que mi último festejo fue en octubre también, en Logroño. O sea, estamos hablando de muchos meses sin ingresos, que ya no es solo la ayuda económica, que es una ridiculez, porque no creo que una persona acostumbrada a torear 30 o 40 festejos en un año, con 700 euros o no sé exactamente cuál es la ayuda que quieren o iban a dar a cada profesional, pues vayan a salir de ese mal momento que están pasando. Yo lo que pienso es que es una discriminación totalmente, muy, muy, muy baja, muy, muy rastrera, hablándola. Yo pienso que no nos merecemos ese trato, y ya no es el trato, es que ni siquiera contestan. O sea, yo tengo amigos que están en la Unión de Banderilleros y Picadores que han mandado escritos a la ministra y es que no se dignan ni a contestarnos. O sea, que no sé hasta dónde llegará, pero lo que sí sé es que nosotros no vamos a parar hasta que por lo menos se nos escuche y se nos dé una explicación de por qué no entramos en esas ayudas. Bueno, vamos a recordar que de estas ayudas son las que se aprobaron el pasado mes de mayo por parte del Ministerio de Cultura, entre las que se encontraron unas prestaciones por desempleo a todos los artistas en espectáculos públicos, y los profesionales taurinos se encuentran incluidos legalmente en esta categoría. Esas son las reivindicaciones. ¿Por qué estos profesionales no están recibiendo esta prestación que por ley deberían recibir, ¿no? Ese es el principal mensaje que habéis querido transmitir. Manuel, tú también apuntabas precisamente a eso previamente, ¿no? Pues sí, porque es que además hay que recordar también que el régimen, los profesionales taurinos tienen un régimen de la Seguridad Social que pagan, se paga una barbaridad. Y si hay una serie de ayudas para unos profesionales que están dentro de un epígrafe, tú no puedes, porque a usted le dé la gana, quitar a unos profesionales que están dentro. O sea, los señores que trabajan en un circo pueden cobrar las ayudas, los señores que,
que van a torear no pueden cobrar ayudas, cuando están dentro del mismo epígrafe. Me parece un atropello y he de decir que antes de llegar al extremo este que se ha tenido que llegar, de ir los profesionales a Madrid, a la puerta del Ministerio, a protestar, porque hay gente del mundo del toro que está pasando hambre y gente del mundo del toro que está en comedores sociales porque no tienen ni para comer, se intentó hacer las cosas por el medio del diálogo. Pero como ha dicho Luis Carlos, es que estos señores del Gobierno ni contestan, ni contestan. El ministro de Cultura se reunió con la Fundación del Toro de Lidia y como si se reúne con Perico de los Palotes, porque no ha hecho nada. Y por supuesto la ministra de Trabajo está, se está saltando a la torera todo lo que por ley y por legalidad le corresponden a cualquier trabajador de cualquier ámbito que tú cotizas en un régimen de la Seguridad Social, y cuando hay un paro, hay un ERTE, hay un ERE o hay un problema como el que ha habido desgraciadamente con la pandemia, pues tienes que coger y ayudarle lo mismo que le ayudas a todo el mundo. Se hicieron una serie de paseos taurinos por toda España, con el tema de también somos cultura, totalmente pacíficos, por supuesto, no ha habido ningún tipo de violencia, ni ha habido ningún tipo de problema en esos paseos, y ya se ha tenido que movilizar a la gente para ir a la puerta del Ministerio, que no es un plato de buen gusto que compañeros del mundo del toro tengan que dormir tres días en la puerta del Ministerio para reivindicar, lo digo una vez más, una cosa que tienen derecho como cualquier hijo de vecino que ha cotizado en cualquier régimen de cualquier profesión. Diego, ¿qué hay que hacer? ¿Qué más se necesita para que el sector sea escuchado? Porque nos lo decía también Luis Carlos, ha habido escritos, ahora las manifestaciones en la calle y por el momento pocas respuestas, ¿no? Poca, ninguna. Mira, aquí lo que está muy claro es que es una cuestión de voluntad y una cuestión de voluntad política, porque para bien o para mal, en este caso, las administraciones, y las administraciones están dirigidas y están al frente de ellas los políticos, y son los políticos de turno quienes a propia voluntad eligen si quieren potenciar, en este caso, pues el sector de la tauromaquia dentro del ámbito de la cultura, o no hacerlo, como es lo que están haciendo, o mejor dicho, dejando de hacer. Por tanto, son decisiones políticas de un sector determinado, de determinados partidos políticos, que coincide además que son los partidos políticos que están en el gobierno de la nación, a los cuales no les interesa ni los toros, ni les interesa la caza, ni les interesa la religión, y por tanto, esa persecución encubierta hacia todo aquello que no les interesa, de aquellos que deberían estar gobernando para todos. Y así lo dicen en sus discursos, en sus mensajes, pero que luego están gobernando de una forma pues completamente sectaria, como estamos viendo, con esta negación hasta el extremo, como estamos viendo, y a raíz de ello todas las protestas que nos estamos encontrando en estos días del sector de la tauromaquia. Por tanto, es una persecución encubierta, es un atropello en toda regla y es una asfixia, poco a poco, como las gotitas, ¿no?, que poco a poco van minando, y esa es la estrategia del actual gobierno, que está pues intentando poco a poco asfixiar en esa persecución encubierta a la que está sumiendo al mundo de la tauromaquia. Pero también quería destacar, lo he dicho anteriormente, que si la tauromaquia es patrimonio cultural y que es digna de protección, como establece la ley, como establece también la Constitución española, y que si la tauromaquia es patrimonio cultural inmaterial, debe ser protegida, debe ser fomentada y debe ser defendida. No se está haciendo, y por tanto, eso es incumplir la ley, y por tanto, podremos estar incluso hablando de una supuesta o de un presunto delito de prevaricación. Porque si la ley es la ley para todo el mundo, independientemente de las voluntades políticas, de las decisiones políticas o de las, del interés del gobierno de turno. Y lo digo yo, que también estoy en el mundo de la política y entiendo que determinadas decisiones dependen de la política, y hay políticos que están gobernando en este país que no quieren y están intentando que, como decía antes Luis Carlos, que la tauromaquia muera poco a poco y que, como dicen,
entre todos la mataron y ella sola se murió, por desgracia. Bueno, era una de las de los eslóganes, ¿no?, que escuchábamos también en estas manifestaciones, que se estaba anteponiendo una cuestión ideológica a la justicia, ¿no?, a lo que por ley se supone que corresponde, ¿no? Pedro, tú también apuntabas previamente esa situación que han denunciado desesperada de muchas familias que por esta decisión pues están viviendo momentos de miseria prácticamente, como también apuntaba Manuel. Pues sí, precisamente, claro, los profesionales son los que más están sufriendo. Nosotros como aficionados, pues tenemos que recortar porque a ellos los recortan en ir a ver festejos, en ir a ver cualquier acto relacionado con la tauromaquia. Pero realmente los que están sufriendo son todos los profesionales del sector. Pero ya no solo los profesionales, todos los servicios que ellos generan. Tanto lo que he comentado antes, como hoteles, restaurantes, todo lo que va relacionado con el dinero que genera todos los profesionales del mundo taurino, tanto en un sitio como en otro. Bueno, esta es la prueba también de algo que apuntaba Diego previamente, ¿no? La importancia de la unión en este sentido, que todas las partes interesadas, ¿no?, partes implicadas en este sector vayan por el mismo camino, ¿no, Diego? Sí que en otras ocasiones quizá eso ha sido una asignatura pendiente, que en estos días sí que estamos viendo que se está recuperando esa unión y ese apoyo también por parte de los aficionados, ¿no? Así es, y esperemos que esa unidad de todo el sector siga teniendo continuidad. Cuando hablamos de la tauromaquia, no solamente estamos hablando de las corridas de toros o del espectáculo del festejo propiamente, estamos hablando de un sector que va desde el campo, con la cría del toro, el ganadero, todo lo que tiene que ver también con la alimentación, con el transporte, con todo lo que es la cría del toro en el campo, que tiene que ver también con, obviamente, con todo lo que se celebra en la Plaza de Toros, pero también con todo el patrimonio natural, con todo el patrimonio cultural, con todo el patrimonio, en definitiva, que está en torno al mundo del toro y que debe estar unido. Antes mencionaba los diferentes sectores, no solamente los profesionales, los matadores de toros, novilleros, banderilleros, mozos de espadas, sino también los empresarios, que tienen mucho que decir en el sector, los apoderados, que también tienen muchísimo que decir en el sector, los medios de comunicación, obviamente, que son los que trasladan lo que ocurre a los aficionados y, por supuesto, también los aficionados. Yo creo que todos estos ingredientes que componen la tauromaquia deben estar ahora más unidos que nunca y, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Si toda esta situación de pandemia y de suspensión de festejos taurinos, porque a muchos profesionales les ha afectado en el bolsillo, como a los profesionales que nos acompañan hoy aquí, y a otros no nos ha afectado en el bolsillo, pero nos ha afectado a nuestra afición, nos ha afectado a nuestra sensibilidad, nos ha afectado a nuestro corazón, ¿no?, a nuestro sentimiento, porque cuando hablamos de la tauromaquia como cultura, o al menos en mi caso, no es como el que le gusta al cine, sino que es un sentimiento, ¿no?, es un estilo de vida, es una opción de vida, y por tanto, aunque a algunos no nos ha afectado al bolsillo, sí nos ha afectado a esa sensibilidad y a esa fibra que también nos ha tocado. Y por eso estamos viendo esos paseos taurinos en donde se entremezclan aficionados, profesionales y por tanto, pues creo que esa continuidad es la que debe seguir imperando de ahora en adelante para hacer un sector fuerte, un sector unido y un sector que en definitiva pues alcance esos objetivos que a través de las reivindicaciones que se están realizando pues se puedan conseguir y sobre todo que salgamos más fortalecidos por el bien de la fiesta, por el bien de la tauromaquia y en definitiva por el bien de las libertades en este país para que se sigan, o que mejor dicho, que se comiencen a respetar como no se han respetado hasta ahora en el sector de la tauromaquia. Uh-huh. Bueno, Manuel, mencionaba Diego precisamente los medios de comunicación, tú como director de un medio de comunicación, me gustaría que opinaras sobre este tema. ¿Contribuyen los medios de comunicación a esa campaña de desprestigio?
Pues hombre, no cabe duda que los medios que no son afines a la tauromaquia están metiendo toda la cizaña del mundo y encima manipulando y diciendo la mentira. Porque no hay que olvidar que la tauromaquia no es el Juli, no es Pereira, no es Cayetano solamente, que están en la cúspide, son figuras del toreo y tienen su vida resuelta. De la tauromaquia vive muchísima gente. Hay gente, mozos de espadas, que ya te he comentado antes, mozos de espadas y ayudas, y banderilleros que están pidiendo de comer en los bancos de alimentos. Y nosotros, que somos medios taurinos, evidentemente defendemos mucho la tauromaquia y ponemos en valor la tauromaquia y decimos lo que hay. Pero hay otros medios, quizá también a nivel nacional, de la cuerda del gobierno, que están no solamente están mintiendo, sino que están manipulando, diciendo que la tauromaquia tiene muchísimas subvenciones, que la tauromaquia tiene muchísimas ayudas, cuando es todo lo contrario. Yo creo que los medios de comunicación deberían de informar. Yo cuando empecé con 15 años en un periódico, lo primero que me dijeron era que las informaciones había que contrastarlas, y están dando informaciones falsas para manipular, una vez más, que este tipo de cosas se les da muy bien a los gobernantes que tenemos actualmente, la verdad de la tauromaquia. No es cierto que la tauromaquia reciba subvenciones, salvo los 65.000 euros del Premio Nacional de Tauromaquia del Ministerio de Cultura. Lo demás no son subvenciones. Podríamos hablar de que eso sería otro debate, de las subvenciones que recibe el teatro o el cine español, cuando... Pero vamos, nosotros no estamos en contra de que las subvenciones, el teatro o el cine tenga las subvenciones que tenga que tener. Nosotros tenemos que defender lo nuestro. Y en este caso no se está pidiendo que tengamos subvenciones, el mundo del toro. En este caso se está pidiendo las ayudas a los profesionales del mundo del toro como a cualquier otro trabajador de cualquier otra índole. Bueno, pues vamos a cerrar esta parte del debate. Yo creo que bueno, han quedado muy claras además cuáles son las reivindicaciones y, como decíais, ya la parte pendiente es que seáis escuchados y que obtengáis esa respuesta que por el momento está pendiente de manifestarse. Vamos a hablar ahora del sector, de cómo se está recuperando o cómo va camino de ello, porque ya han empezado los festejos. El pasado fin de semana comenzaban en Ávila y, si os parece, vamos a ver un vídeo y ahora comentamos sobre el futuro y sobre las próximas celebraciones que se puedan llegar a suceder. Ya nos lo decía Luis Carlos, en su caso, desde octubre lleva sin trabajar. Los toros vuelven a España tras el estado de alarma. Lo hacían en Ávila, plaza de segunda categoría, que durante el pasado fin de semana acogía el primer festival taurino post-COVID, con todas las miradas puestas en las medidas sanitarias. La situación es excepcional. Muestra de ello es que la Junta de Castilla y León no dio el visto bueno a la celebración de los festejos hasta la mañana del viernes, a escasas horas de la primera de las citas, cuando una junta de seguridad revisaba el nuevo protocolo de autoprotección del evento que había rechazado días atrás. Tras el concurso de recortes del viernes, los diestros Finito de Córdoba, López Simón y Calita eran los encargados de lidiar el sábado los toros de la ganadería del Bellosino, mientras que el domingo entraba en juego la ganadería de Adolfo Martín para Morenito de Aranda, Manuel Escribano y Octavio Chacón. El aforo de 8.400 espectadores de la Plaza de Toros de Ávila se quedaba en menos de 2.000 tras aplicar el protocolo de autoprotección, que marca una ocupación del 25%. Según José Montes, responsable de la empresa organizadora Promociones Artísticas Culturales del Guadalquivir, la venta anticipada ha sido desmedida, algo nunca visto en Ávila. El promotor cuenta que habían recibido peticiones de entradas desde peñas francesas, de Sevilla, Alicante y hasta una de Alemania. Sin embargo, la situación dentro de la plaza frustraba en cierta medida la ilusión de los aficionados, ya que a la rebaja del aforo se sumaba una preasignación de los asientos en el tendido, distribuidos de forma que se mantengan las distancias de seguridad entre los espectadores. Al igual que otros sectores, la tauromaquia también ha tenido que adoptar otras medidas ya implantadas en la rutina social de la nueva normalidad, y los asistentes a la feria
día encontraban dispensadores de gel hidroalcohólico repartidos por las instalaciones y mascarillas a su disposición, artículo obligatorio por norma desde el pasado sábado en Castilla y León. Tal y como aseguran los empresarios, las restricciones impuestas al aforo suponen una grave merma a la rentabilidad económica. Los organizadores de la feria lo tienen claro, el mundo del toro es uno de los más afectados por la crisis del coronavirus, pero este reestreno en Ávila deja claro que la fiesta nacional sigue teniendo tirón y que seguirá luchando por su supervivencia también frente a la pandemia. Bueno, pues ahí veíamos cómo han vuelto en estas últimas semanas, en estas últimas fechas, los toros, en concreto en Ávila, eso sí, con mascarilla, distancia de 1,5 metros, gel hidroalcohólico, muy diferente a cómo eran los festejos anteriormente, y sí que el sector está reclamando, hablaban de rentabilidad, ¿no? De que no sale muy rentable si de las 8.000 personas que pueden llegar a caber, pues solo se podían vender 2.200 localidades. Diego, en tu caso, voy a empezar por ti, sobre este tema. Es evidente que tienen que retomarse con las medidas de seguridad, no sé si son o no proporcionadas. Sí, son proporcionadas, al igual que el resto de actividades de todo tipo, actividades económicas, actividades de ocio, pues que la turomaquia pues también obviamente se tiene que establecer esta medida de seguridad, pero yo lo que creo que ahora lo que tienen que responder son los aficionados. Y si se empiezan a dar festejos taurinos, porque está muy bien ir a paseos taurinos, está muy bien reivindicar a través de redes sociales, reivindicar como aficionados y como profesionales la vuelta o el reinicio, la reanudación de la actividad taurina, pero ahora hay que responder. Ahora es cuando realmente hay que demostrar esa afición, cuando yo hablo como aficionado y hay que demostrar ese compromiso yendo a las plazas de toros. Están esas limitaciones de aforo, 75%, ojalá se pudiera poner el cartel de 9 billetes, porque se ha llegado al 75% del aforo. Estamos viendo en los últimos años como en algunas plazas de tercera, de segunda e incluso en algunas plazas de primera, durante las ferias importantes, ni siquiera se llega a ese 75% de aforo cuando el aforo permitido es el 100%. Por tanto, pues ahora toca la respuesta real y era cuando hay que hacer esa verdadera manifestación, que en las calles hay que hacerlas, y si hay que seguir haciéndolas, pues seguiremos yendo a las calles y las redes sociales y los medios de comunicación, pero donde realmente se hace la verdadera manifestación de los aficionados es pues pagando nuestra entrada y yendo a una plaza de toros a disfrutar de una tarde de toros. Pedro, como presidente de una peña taurina, como aficionado, también es importante, ¿no?, ese apoyo que se lleve a cabo por parte de la afición, ¿no? No solo retomar los festejos, sino que se puedan retomar vendiendo entradas, que de eso vive el sector, ¿no? Sí, desde nuestra participación en cualquier tipo de actividad, que todo lo que esté a nuestro alcance, como charlas, conferencias, y visitar pues eso, todos los festejos posibles que podamos dentro de nuestras posibilidades, que es lo que dice Diego, si decimos, hacemos charlas y luego no vamos a ver los toros, pues no estamos apoyando directamente al sector como merece. Intentaremos pues eso, potenciar y fomentar que los socios puedan ir a visitar ganaderías, nuestras actividades este año desgraciadamente pues las hemos visto, la hemos tenido que suspender por la pandemia, pero esperamos seguir haciendo lo posible para que podamos seguir disfrutando de lo que nos gusta de los toros. Manuel, en Castilla-La Mancha, ¿cómo se presenta también esta situación? ¿Cómo se presenta el futuro del sector en nuestra región? Bueno, pues a día de hoy solamente hay 2 festejos confirmados, tres, porque parece ser que Manzanares va a dar la novillada de Promesa de Nuestra Tierra, que se celebra todos los años en Manzanares. Es un concurso que se celebran distintas novilladas dentro de la región, y a 1 de septiembre se va a dar en Manzanares esa novillada. Se va a dar también, parece ser, una corrida de toros en Manzanares. Va a ser un fin de semana completo de toros, y el 27 de septiembre anunciamos nosotros en exclusiva antes de ayer que se celebrará en la Plaza de Toros de las Virtudes una corrida de toros en la que actuará el maestro Víctor Puerto en memoria de los fallecidos por
por el COVID. Esa corrida de toros, en principio, son 4 toros para Víctor Puerto y 2 para un rejoneador que todavía no se ha designado, pero también podría ser que esa corrida de toros se quedara en una encerrona de Víctor con 6 toros. Se está barajando todo, pero vamos, lo que seguro es que si no pasa nada, que esto vaya para atrás, el día 27 de septiembre habrá toros en Santa Cruz de Mudela. Y déjame comentarte una cosilla respecto a lo de los aforos y todo eso. Es cierto, indudablemente, lo que ha dicho Diego Ortega, que ahora los aficionados somos los que tenemos que responder, ir a las plazas. Si tú ahora haces una corrida de toros y la gente no acude, pues entonces es para apaga y vámonos. Pero a mí lo de la distancia del 1,5 metros y todo eso me parece otro disparate y otro ataque encubierto, porque lo que no tiene sentido es que yo tenga que tener en una plaza de toros a una persona 1,5 metros para allá, 1,5 metros para acá, 1,5 metros para allá y 1,5 metros para acá, pero luego me puedo ir a tomar una cerveza con él y estar a su lado sin distancia de nada. Me parece bien que haya una mínima distancia, con sus mascarillas, con los geles, incluso si hay que ponerse guantes, que se tenga que poner guantes la gente, me parece bien, pero lo del 1,5 metros me parece otro ataque burdo, y a ver si tienen valor luego a que cumplan ese 1,5 metros otros tipos de espectáculos, como puede ser el fútbol o como puede ser otros espectáculos que también de masas, a ver si es verdad que lo cumple todo el mundo, no solo para los toros, que ya está bien de ser el patito feo siempre. Bueno, pues ahí queda también ese mensaje que lanzaba Manuel sobre el tema de la reducción del aforo al 75%. Estamos llegando ya al final del programa y me gustaría pediros una breve reflexión para cerrar. Voy a empezar por Luis Carlos, también como profesional. ¿Cómo ves el futuro, Luis Carlos, del sector y sobre todo en tu caso? Decías que llevabas muchos meses sin poder ejercer tu profesión. ¿Cómo se presenta? ¿Qué proyectos también puedas tener de cara al futuro? Bueno, pues la verdad es que el futuro está complicado. Está complicado este año, pero bueno, ya pensamos en el 2021, si Dios quiere que esto cambie. Y nada, y pensar en que, bueno, pues a lo mejor, como ha dicho Diego, no hay mal que por bien no venga, a lo mejor esto nos ha ayudado a unirnos más, pero sí es verdad que es complicado dar toros por muchas cosas, porque, bueno, como bien ha dicho Diego, pues lo del tanto por ciento de la gente que va a las plazas, hay muchísimas plazas que llevan muchos años dando toros y ni siquiera llegan a media plaza. Yo creo que lo más importante es que el mundo del toro, el aficionado, se una, vaya a los toros, también el empresario haga ese esfuerzo en el tema económico de las entradas, como lo hemos hecho los profesionales ya, que eso tampoco se ha dicho, que lo primero que hemos hecho ha sido bajarnos los honorarios un 25%, sin saber si vamos a torear, pero yo creo que entre todos tenemos que remar para que esto, de una forma o de otra, haya toros. Como sea, si tenemos que torear donde haya que torear, que la gente vaya a las plazas, porque yo entiendo también que hay mucha gente, no solo en el mundo del toro, que está pasándolo mal, que no tiene dinero para pagar una entrada, pero lo que tenemos que hacer es que esa gente vaya a la plaza como sea, pero que no pase el año en blanco, aunque va a ser complicado, va a ser muy difícil, gracias a Dios, pues mira, como ha dicho Manuel, ya se van viendo fechas. Pero también sabemos que, por desgracia, esto está otra vez empezando a los rebrotes, la gente está asustada, entonces pues es complicado el año, pero ya te digo, pienso que tenemos que pensar en el 2021 y pensar en que no solo quejarnos y poner el grito en el cielo, si el gobierno, si nos, al final, si nosotros mismos no luchamos por lo que nos gusta, yo creo que si somos capaces de luchar, no va a haber ningún gobierno que pueda con esta fiesta y con esta afición. Y otro apunte que te quería decir, los profesionales, es verdad que nos estamos reuniendo para reivindicar el tema de las ayudas, pero no solo son las ayudas, lo que nos sentimos es un poquito
mal también porque moralmente no podemos ejercer lo que más nos gusta, no podemos vestirnos de torero, no podemos salir a una plaza y es lo que más nos entristece, no solo el tema económico, si el económico, por suerte o por desgracia, casi todo el mundo que ha empezado en esta profesión sabemos lo que es pasarlo mal y lo que es estar abajo. Y no es solo lo económico, es, como ha dicho Diego también, es esos sentimientos de juntarte con la afición, de ir a las plazas, de vestirte de torero, de ponerte delante del toro, eso es lo que más echamos de menos. Pero bueno, tampoco hay que ser egoísta y lo que hay que pensar es que nos ha venido este toro tan complicado, esta pandemia, tanta gente nos ha dejado y pensar en que pase pronto y si Dios quiere pues estaremos dando guerra muy, muy pronto. Bueno, pues con ese mensaje también de unión, ¿no?, que al que estáis apelando todos nos vamos a quedar. Vamos a continuar con Pedro, también te voy a pedir un cierre para este programa. Como lo decíamos, desde el primer momento, el primer mensaje que queremos transmitir también aquí es esa unión que tiene que haber entre todas las partes del sector y desde la afición pues también habéis mostrado ese apoyo, ¿no, Pedro? Yo creo que también es esa esperanza y esas miras puestas, como decía Luis Carlos, en el año 2021 que sigan con esa fortaleza, ¿no?, del sector. Pues sí, esperemos colaborar todo lo que podamos dentro de como he dicho, nuestras posibilidades. Y a ver si pasamos estos duros momentos que estamos atravesando y podamos retomar todas las actividades que estamos preparando. Por ejemplo, este año, pues la suspensión de todas las actividades nos hemos visto obligados por la pandemia. Teníamos previsto una visita a una ganadería en marzo, el 28, 29 concretamente, a la ganadería de Córdoba, Araúz de Robles. La capea que anualmente se viene realizando, la colaboración con el festival que hacemos en Desposorio, pero claro, durante todo este tiempo, por la suspensión de las fiestas, de momento, pues esperaremos a que se vaya reabriendo todo este panorama. Y asimismo, pues quiero desde aquí puntualizar que este año no pasamos el cobro de los socios, por no ser viable, porque de momento no podemos realizar actividades estando mucha gente. Entonces, pues el año que viene, a ver si ojalá esto vaya para adelante y podamos seguir yendo a los toros, de una forma u otra. Bueno, pues esperemos que así sea, que ese próximo 2021 esté cargado de actividades y también asistiremos, por supuesto, a todas las que organice la Peña Taurina Samuel Flores de Membrilla. Diego, también te voy a pedir una despedida, un cierre para este programa sobre tauromaquia. Nada, pues a pesar de la incertidumbre existente, pero bueno, se van viendo ya pues esas, poquito a poco, esas fechas que durante las próximas semanas, durante los próximos meses, y a buen seguro en los próximos días, pues se anunciarán también otros festejos en nuestra provincia, en nuestra región y en todo el ámbito nacional. Pero bueno, a pesar de esa incertidumbre, a pesar de la situación, creo que debemos seguir mirando al futuro. Tenemos que mirar al futuro con optimismo, con esperanza. La tauromaquia pues ha pasado por malas rachas, por otros momentos, no sé si peores o mejores, pero bueno, siempre ha superado cualquier obstáculo, porque si algo defiende la tauromaquia es eso, superar las dificultades y que cuando uno se cae delante del toro, enseguida hay que reponerse y salir airoso, salir más fortalecido. Yo creo que este revolcón que está sufriendo todo el sector pues debe servir para, desde esa unidad en la que estamos hablando durante todo este programa, tenga continuidad y que salgamos fortalecidos, mirando, como decía, al futuro con optimismo y con esperanza. Manuel, acabamos contigo. Bueno, pues estamos en una provincia donde yo la calificaría de muy taurina, donde tenemos además unas joyas de plazas de toros, como la que os he dicho antes de Santa Cruz de Mudela, la que tenemos aquí al ladito de Manzanares, que es una auténtica maravilla, Almagro. No puedo decir lo mismo, desgraciadamente, del estado de la Plaza de Toros de la capital, pero yo creo que la afición de la provincia de Ciudad Real va a estar a la altura y cuando se vuelvan a poder dar festejos o se vayan anunciando los festejos
en la provincia la afición va a responder y todos poquito a poco saldremos adelante. Agradeceros a Membrilla Televisión que me habéis invitado, me hayáis invitado a la tertulia y nada, la fiesta nacional no se la van a cargar tan fácil como ellos se creen. Pues muchísimas gracias a nuestros cuatro invitados, Pedro Arroyo, Luis Carlos Castellanos, Diego Ortega y Manuel del Moral. Gracias por habernos acompañado, gracias por compartir también con nosotros toda esta información y quedáis invitados, ya sabéis, esta es vuestra casa. Gracias, hasta aquí nuestro programa Sobre la Mesa.